En este vídeo toca hablar de los videojuegos, mis preferidos, y creo que puedo ahorrar bastante a la hora de hablar de qué géneros me gustarían. Creo que al contrario que las películas o los libros, en los videojuegos el tema del género no es tan importante como para que un juego sea realmente una obra maestra. Pero te puedo adelantar que las cosas repetitivas, como ya dije en los libros, me aburren. Muchos juegos FPS, First Person Shooter o de acción son así, así que no están entre mis preferidos, evidentemente. Aunque realmente no se me puede considerar gamer ni fanático en el tema, yo creo que más bien un simple aficionado sin muchos conocimientos. Al contrario que los auténticos gamers, que tienen un conocimiento muy profundo, han jugado muchísimo y además les supone una auténtica pasión, yo no me puedo considerar un gamer. Por definición no lo soy, pero sí que he jugado y tengo algún que otro conocimiento, como he dicho antes. De pequeño recuerdo haber jugado a juegos de la NES, aunque más profundamente jugué a juegos de la Play 1, con aquel carismático Crash Bandicoot, la serie de juegos que tenía él. Por otra parte, no sé si alguien lo sabrá, si vivía en esa época o si lo recuerda, hace muchos años en las revistas de videojuegos, cuando estaba el tema de la Play 1, ellos casi no regalaban pósters ni nada, sino regalaban discos que eran para Play 1, pero eran demos. Y con eso básicamente llegué a probar muchísimos juegos de la Play 1, no tanto como ahora, que es más interesarse por una historia, una profundidad, sino más bien era entretenerse, reírse y pasar un buen rato. Luego del salto generacional, por sorprendente que parezca, yo no fui por la Play 2, sino que yo empecé con GameCube, aquella consola cuadrada creada por Nintendo. Quizás la razón fue porque contaba con mejores gráficos, pero como seguía siendo un crío, pues no me enteraba de nada y empecé con esa. Pero, como muchos sabréis, era realmente la Play 2 la que tenía más variedad de juegos y al final la que tenía más peso. Fue esa la razón por la que al final acaba jugando a la Play 2. Todo el mundo acabó jugando a la Play 2. Y aunque realmente no tuve una gran cantidad de juegos para la misma, recuerdo que por un lado esas sagas como Crash Bandicoot o Rayman fueron horribles, fueron pésimas en la consola. Por otra, sí me agradaron algunas como Gran Turismo o Kingdom Hearts. Progresivamente, con el paso del tiempo, fui perdiendo el interés. Y aunque yo tuve la 360, más que los propios juegos, recuerdo más gratamente la compañía con la que jugabas y pasabas un buen rato. Fue en esa época cuando acepté más la plataforma del ordenador. Digamos que yo estaba en desacuerdo con las políticas que se iban aplicando a esta industria del videojuego. Sin embargo, en el ordenador, en PC, me parecieron que eran mucho menos agresivas respecto a las consolas. En esta época, los videojuegos que realmente me gustaban eran de estrategia. Por ejemplo, Total War, pero como las políticas de la mayoría de desarrolladoras cada vez me gustaban menos, aunque tampoco supongo que sería culpa suya del todo, los juegos que me agradaban dejaron de hacerse. Simplemente porque no me resultaban tan intensos y fascinantes como antes. También tenía otras aficiones e intereses, así que lo fui dejando. De esta época más recientemente recuerdo, y aún sigue, mi interés por Batman, que empezó con Arkham Asylum, y me pareció bastante interesante, así que a pesar de que iba dejando el mundillo, seguí algunos videojuegos como este. No muchas cosas más me han llamado la atención. Muchos juegos han sido sobreexplotados, no explotados, sino sobreexplotados. Y además otros han caído en la popularidad, como el LOL. Ahora se hacen competiciones, se gana dinero con ello. Pero a mí, como repito, las cosas excesivamente repetitivas me aburren. Así que la mayoría de tiempo que dedico a un videojuego suele ser en compañía de otras personas o cuando puedo compartir el videojuego con otras personas. A todo esto quiero decir que últimamente he tenido buenas sensaciones viendo lo que denominan aventura gráfica, inventada desde aquel mítico Monkey Island,
Pero como el que dice la cosa, todavía están en creación, en progresión, en crecimiento. Yo espero sinceramente que vayan de bien en mejor, que las desarrolladoras se atrevan a invertir en este tipo de videojuegos. Creo que hay muchas cosas que corregir en la industria, pero que no deja de ser un entretenimiento, el videojuego, muy aprovechable. Hasta aquí este apartado del entretenimiento, el videojuego. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.